Saludos y bendiciones. Yo soy la Reverenda Ana Quintana desde aquí, Unity on the Bay, Miami, Florida, para hacerte una invitación bien importante. Este miércoles y jueves 7 y 8 de septiembre a las 8 de la noche, hora este, estamos ofreciendo el servicio del Día de la Oración Mundial en Unity, seguido por el Círculo de Oración a las 9 de la noche y posteriormente las 24 horas de oración continua. Te invitamos a que participes escogiendo una hora en donde vas a dedicar todo tu tiempo, energía, amor, fe y devoción a la presencia, afirmando que mantenemos la conciencia elevada cuando nuestra mente así lo está y nuestro corazón se abre al mismo ritmo. En total agradecimiento por tu disposición de ser parte de este evento, te saludo y te bendigo. Hasta pronto. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos a Dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas. Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora de Unity Triangle Español en Raleigh, Carolina del Norte, y Revana Quintana de Unity on the Bay en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo, para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual. Descansa mi alma en ti, Señor, donde encuentro la calma en tus brazos abiertos. Descansa mi alma, pongo en ti toda mi esperanza. Te doy gracias, eterna, con mi alabanza. Pongo en ti toda mi esperanza. Te doy gracias, eterna,
con mi alabanza. Saludos y muchas bendiciones. Sean bienvenidos a otro encuentro espiritual. Yo soy la Reverenda Ana Quintana Rebana y estoy aquí con... futuro Reverendo Osvaldo Mora desde Rally Unity of the Triangle. Y yo... extrañándote, Rebana. Y yo desde Miami, Florida, Unity on the Bay. Después de estar dos domingos en el mismo espacio, ahora volvimos a la plataforma, lo cual está bien. Sentimos la misma conexión. Obviamente, físicamente hay un poquitito más de cercanía, pero yo creo que ya nos hemos acostumbrado bastante a este formato y gracias a Dios entiendo que las personas están igual de complacidas con el trabajo que estamos haciendo. Más aún, ahora tienen la oportunidad de escucharlo en podcast, ya sea en iTunes, Spotify o su plataforma favorita de podcast. En el día de hoy estamos haciendo una pequeña pausa para el próximo domingo culminar la serie del verano de abundancia de los 10 mandamientos de la prosperidad. La razón por la cual estamos tomando este break y no completando la serie hoy es que este miércoles jueves el movimiento Unity tiene una gran celebración a nivel mundial. Por 29 años este movimiento ha tomado un segundo jueves del mes de septiembre para orar por 24 horas. Normalmente lo que se hace es que se empieza con un servicio a las 7 de la noche. Después que ese servicio culmina, pues empieza la vigilia de las 24 horas. En este año, y ahora me la voy a echar, Osvaldo, ¿ok? Yo no sé si eso lo dicen en Ecuador, ¿hablan de echársela? No tengo ni idea de qué estás hablando. Ah, bueno, en Puerto Rico echárselas es como vanagloriarse, darse mérito. Ah, yeah. Sí. Pues nosotros aquí en Unity on the Bay, por las causalidades de la vida, resulta que el reverendo Chris Jackson, que es el ministro ejecutivo que se retira en este mes, fue seleccionado para ser uno de los oradores en el Día Mundial de la Oración. Y el reverendo Juan y yo nos seleccionaron para hacer el servicio en español. En este año, entonces, quiere decir que esta iglesia, Unity on the Bay en Miami, como quien dice, está muy bien representada a nivel mundial dentro del movimiento. Y a lo que el español se refiere, y lo estoy explicando para que todo el mundo, aunque lo estamos haciendo, estamos promoviendo en las redes y en las comunicaciones, pero que estén claros, que a las 7 de la noche, hora este, vamos a poner el servicio, perdónenme, a las 8 de la noche, es 7 de la noche, hora central, 8 de la noche, hora este, viene el servicio que Juan y esta servidora vamos a ofrecer en español. Osvaldo, no te pongas celoso, yo sé que tú estás bien con eso. Y entonces, a las 9 tenemos el círculo de todos los miércoles y después empieza una vigilia de oración por 24 horas, los cuales se pueden apuntar si quieren participar. La participación consiste en básicamente escoger una hora dentro de esas 24, entrar a Zoom, pero desde la comodidad de tu hogar, hacer una hora de oración silenciosa. Van a haber más información corriendo, pero realmente lo que tienen que hacer es registrarse y decir, pues yo puedo de 10 de la noche a 11 de la noche,
o a la hora que sea. Yo sé que hay varios seguidores que nos siguen en España y yo le estoy sugiriendo a la persona que está organizando esto que active a la gente en Europa para que hagan las hogueras de la madrugada y así sea más fácil para el resto de los que estamos aquí. Y Osvaldo, yo no te lo dije, pero yo estoy sugiriendo que una vez se termine el círculo de 9 a 10, que seas tú el que sigue a las 10 de la noche por la próxima hora. Así que, ¿estás entusiasmado con esto? Por supuesto. Encantadísimo. Imagínate qué alegría ser parte de todo este... Me siento como esos niños que organizan en la calle un juego de cuerda. Y entonces se comienza a batir a las 8 de la noche y eso sigue batiendo 24 horas y ser uno de los que está ahí entrando a saltar, pues muchísimas gracias. Es una cadena de oración que realmente se siente la vibra. Es igual que tú sabes que recientemente yo acabo de llegar de Unity Village y tuve el privilegio de estar un tiempo en Silent Unity y sentir que estaba en el corazón del movimiento. Porque la oración es el corazón de este movimiento. Tenemos una filosofía maravillosa, tenemos unas herramientas maravillosas, pero el corazón es Silent Unity. 24 horas al día, 7 horas a la semana, consistentemente por los últimos 130 años, se ha estado orando con el mundo. Me parece que son 3,000 y pico de llamadas que entran. Y peticiones de oración por la app o por el internet, pero consistentemente Silent Unity respondiendo a esta necesidad de oración que constantemente hay en el mundo. De hecho, quiero aprovechar y darle un saludo a uno de los miembros de este ministerio, Ángeles Rodríguez, que es asociada de oración en Silent Unity, y que ha sido la primera que fue nombrada para ser una asociada de oración remotamente. Así que, Ángeles, te amamos y te bendecimos y te damos las gracias por el trabajo de oración tan extraordinario que estás haciendo. Así que bendecida eres y bendecidos todo ese equipo de Silent Unity. Amén. Después de esa larga introducción, vamos a inhalar y exhalar, Osvaldo. Hemos titulado el programa de hoy como Sé creativo al orar. Estamos haciendo este programa hoy de oración en preparación a esta semana. Yo quiero exhortar a todo el mundo a que no solamente vean el día de la oración como el día en que vamos a unirnos, sino como que vamos a ir preparando el espacio para esta gran cena, preparando esos ingredientes. Y una de las cosas que queremos hacer hoy es amplificar en nosotros y en ustedes lo que es la oración. Osvaldo, ¿qué es la oración para ti? Es una herramienta poderosísima de creación. Es como el martillo al carpintero, una cosa así. Es una herramienta con la que debemos estar en completa armonía. Es una herramienta en la que debemos tener una maestría en su manejo. Y definitivamente hay que saber usarla. Como toda herramienta, tenemos que llegar a dominar el uso de esa herramienta. Dice el cofundador de Unity, Charles Fillmore, que la oración es el pensamiento de mayor aceleración. Es el pensamiento más elevado que existe. Porque cuando la oración llega a esos niveles de, vamos a decir, de unificación, ¿qué más hay? Es lo máximo. Estar en conexión, ¿verdad? Y justamente ese espacio en el que, wow, cuando yo estoy generando ahora justamente la información de la guía de los 12 poderes. Que viene ahora en el otoño de poder. Mm-hmm. By the way. By the way. es el,
el instante en el que, wow, con una capacidad de oración, sostenido en la gratitud, o sea, es mi experiencia de que tengo todos los frentes cubiertos. Porque, ¿de qué se trata mi día, Ana? Mi día se trata de salir y regresar glorioso. Ay, me gusta. Porque no puedo quedar metido. No me puedo quedar metido o introvertido. Y dice, hay un mundo al que debo salir. Hay un mundo en el que debo confrontar mis tribulaciones, en el que debo justamente ver de qué está hecho mi subconsciente, ¿no? Y entonces es regresar a casa y regresar triunfante. Para eso tengo herramientas, para eso tengo utensilios. Y pues obviamente la oración es la máxima expresión de esas herramientas. Y en mi experiencia personal es un instante en el que yo me sostengo en gratitud eterna. Porque ya no es ponerle las manos y querer cambiarle la idea a Dios. O sea, Dios, por favor, cámbiame esto. ¿Cómo se te ocurre mandarme esta vaina, por Dios? O sea, ¿en qué estabas pensando? ¿O te olvidaste de mí? Claro, para variar. Entonces, no hay que reclamar, no hay que... Porque igual, Ana, acuérdate que la vez pasada hablábamos de pedir. Y eso fue lo que me encantó del programa de ayer. Es pedir desde dónde. Pedir desde la falta. Y reconocer falta es negar a Dios. Es utilizar la capacidad creadora de la palabra para negar a Dios. O sea, Dios, ¿qué pasó que no me has dado lo que te he pedido? Siempre estamos en la idea de que Dios está escogiendo mi día, Dios está escogiendo mi camino, cuando Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros escogemos. Nosotros somos los que escogemos desde nuestro estado de conciencia. Y entonces, cuando nos metemos en un problema, ahí sí, pues le echamos la culpa diciendo, bueno, Dios me está castigando o Dios me está poniendo una prueba. Dios no tiene el tiempo para estarse fijando si te pone o no te pone pruebas. Eres una expresión divina, eres una expresión consagrada de Dios, así que ¿por qué no vives desde ahí? Ah, es que me han dicho ciertas cosas en el mundo que yo me he creído y entonces vivo en creando escasez. Entonces, por eso cuando me hablas de la oración, es un momento de gratitud en donde yo puedo utilizar todas mis capacidades. Hoy vamos a estar hablando, y yo hice un programa hace poco en la radio donde viajé con Rebana sobre las cuatro formas de orar de Jesús. Pero para propósitos, vamos a decir, introductorios, y sabemos, no podemos asumir que la gente que esté oyendo este programa ya nos conocen y saben lo que es Unity. Yo me gustaría meramente definir la esencia de lo que Unity enseña sobre la oración. No obstante, como dice una de mis mentoras, la reverenda Norma Rosado, que hay tantas formas de orar como hombres en la tierra. Es una experiencia personal, ¿verdad? Pero Unity enseña que la oración es, y este es el cuarto principio, que es la manera en que nosotros tenemos acceso a todo el bien de Dios en buenas relaciones, en salud, en salud financiera, etcétera. Que la oración es ese vínculo y que vamos a la oración, como tú bien dijiste, no a cambiar a Dios, sino a cambiarnos a nosotros. Y se hace de una forma afirmativa, pues no se ve a un Dios afuera al que yo tengo que, con el que tengo que lidiar como si fuera una persona con cualidades humanas. Quería dejar eso para el récord. Pero antes de empezar a hablar un poco sobre estas cuatro formas de orar de Jesús, para parte de lo que queremos hoy es que entendamos que hay valor en la oración y que hay muchas cosas que ya nosotros hacemos que se consideran parte de la oración y vamos a estar hablando de eso. De hecho, tenemos un escrito el cual van a poder descargar en la página de Rebana Quintana donde habla de los cuatro tipos de oración
y cómo podemos ver que de alguna manera nosotros ya estamos haciendo ese tipo de oración. Para presentar el tema, quiero compartir contigo, Baldo, y los que están en este espacio, una experiencia que tuve casualmente la semana pasada que tiene que ver con la oración. ¿Quieres que te la cuente? Por favor. Que te veo tan callado. Sí, es que, mira, es que todo lo que se dice tiene tanta profundidad que yo no me quiero perder, obviamente, bueno, de lo que estamos hablando. Pues muy bien, yo salí el jueves pasado de aquí a las 9 de la noche después de dos reuniones de junta, una de la Junta Central de Unity, Ministerios Mundiales y la de aquí. Y eran las 9 de la noche y yo no había realmente comido, había picado unas cosas, pero tenía hambre. Decido parar en algún sitio a comer, aunque eran casi las 10 de la noche, ya que yo sabía que donde iba no me esperaba ninguna comida. Y estoy hablando con mi prima y una amiga, estamos en conversación y yo llego al área y empiezo a ver que había un ambientazo en varios restaurantes y la música y todo, y ella, bájate, bájate. Y yo le digo, no, yo quiero comer tranquila. Y decido ir a Cheesecake Factory y llego a las 9:55, el restaurante lo cierran a las 10, y en ese momento estoy como que, wow, un restaurante así, yo un jueves por la noche y aquí sola, sin una amiga, sin un amigo. Pero no me cogí pena, sino como dije, bueno, hay que fluir con lo que hay, y voy a comerme tremendo plato de comida, gracias a Dios. Me sientan y no pasan 2 minutos en que esta chica se me acerca. Hay una mesa con gente joven que yo ni me fijo mucho. Ella me hace una pregunta y me dice posteriormente, ¿puedo orar contigo? Y esa chica me agarra las manos en la mesa. Está casi el restaurante medio vacío, ya casi están terminando de comer, y me hace una oración donde ella el espíritu le da a ella como una información de algo que por la mañana yo había como que pedido, ¿verdad? Y ella me confirma de que, pues, que espiritualmente la guía divina me está dando información para que yo escriba. Y yo estaba escribiendo por la mañana, o sea, con un poco de duda de que si esta es mi propia mente, la mente consciente mía, o viene de la mente superior. Ella me valida eso. Al poco rato viene otra chica, me da otro mensaje, y la tercera, que era la mayor del grupo, me habla hasta de que yo hace años tenía una incomodidad en este nervio cuando mordía y se me fue, pero a principio de año me volvió y yo pues no le di poder, me chequeé con el dentista, me dijo que no había nada, pero ya yo he notado que cuando yo me pongo tensa, eso se me afecta. Y la chica me lo menciona y ora en el nombre de Jesucristo, me pone la mano ahí, yo acabo orando con ella, nos retratamos y yo te digo, para mí fue una noche mágica sentir cómo el espíritu nos une. Y lo que de una actividad tan casual como que aquí no tengo dónde comer y voy a llegar aquí a pobrecita yo, quizás, el tener una experiencia espiritual de esa índole y que esas chicas tuvieran la valentía de pararse y decir, vamos a orar. Eso es ser creativo. Reacción. Mira, es que en ese evento se concentran muchísimas cosas que pues nos llevan a la comprensión de cómo funciona esto. En la mañana pides confirmación, en la mañana pides dirección, en la mañana pides guía. Durante el día estás en lo que tienes que estar, y durante el día estás dedicada a lo que te has comprometido, has salido al mundo. Cuando estás de regreso a casa, buscas el alimento. Cuando estás buscando el alimento, tienes muchas ofertas. Te dicen, mira, aquí hay una comida en tremendo parrandón, pachangón, ven, tomas, comes, bailas y comes y te vas a casa. No, gracias. Escoges. ¿Cuál escoges?
escoges el lugar del silencio, escoges el lugar en donde tú puedas sentir que solamente vas a lo que vas. ¿Sí ves? El maestro nos dice que tú sí sea un sí y tú no sea un no. Entonces entras a ese sitio y automáticamente cuando te dispones a recibir el alimento, si ves la metáfora, cuando te dispones a recibir el alimento, ahí es en donde te viene el alimento. Te llega la confirmación, te llega la gente que dice, mira, Rebana, no estás caminando sola. El mensaje para ti es este, oremos, oremos en el nombre del maestro, oremos, oremos, oremos. Y entonces es como que, wow, o sea, esa es una cadena de eventos que te está dejando saber que por dónde camines es. Por dónde camines dejando saber. Es. Sobre todo cuando lo haces con conciencia y compromiso, ¿verdad? Es que hay una cosa, Ana. Así camines de inconsciente, ¿sí? O si camines sin ver, es por donde es. Estás haciendo lo mejor que puedes, ¿verdad? Exactamente. Porque yo regreso a ver mi camino y te juro, Ana, que aunque han sucedido cosas penosas, dolorosas, súper tristes, a esas cosas yo les debo estar el día de hoy aquí. Es verdad. Como me decía Mario de Ferrari, Osvaldo, si tú hubieras girado a la izquierda en lugar de a la derecha como lo hiciste, no estuvieras aquí. Si no hubieras hecho exactamente lo que hiciste y cómo lo hiciste, no estuvieras aquí. Por eso es que hay que llegar a darse cuenta de dónde estoy, principalmente. Luego de que saber en dónde estoy, voy a ver de dónde vengo. Y en esa relación ponerme una visión de a dónde voy. Entonces, en eso es lo que justamente está Ana. O sea, Ana todo el año de hoy se ha dedicado a moverse. Y sigue de viaje, porque Ana todavía no está en el lugar definitivo en el que se va a quedar. Entonces, si ves, es una transición que por ser quien tú eres, tú pues tienes que tomarte tu tiempo, tienes que asentarte en las cosas y Dios te lo confirma y te dice, pues mira, aquí te voy a mandar mensajeras. Qué maravilla ver estas chicas tan jóvenes que habían estado ayunando por 3 días y estaban rompiendo el ayuno en el restaurante. Y que en ese momento yo llegara, es que fue perfecto, ¿verdad? La verdad que tenía que compartir esto contigo y con todos ustedes porque es indescriptible cuando tú tienes la conservación palpable de la protección divina. Ya me decía, tú tienes mucha protección y yo lo siento que es real, ¿verdad? Pero ver unas chicas tan jóvenes que ni que me conocieran y que tuvieran la valentía de ir hacia donde mí, ¿verdad? Pero bueno, para... Es que mira, ajá. Hay una cosa que hay que recalcar, el llamado. El llamado. El llamado. ¿En dónde está el llamado? Eso ya, para hacer un llamado se necesitan dos, el negativo y el positivo. Pum, pum. Llegó Ana y activó su espacio. ¿Sí ves? Y los que estamos en conexión divina, mi niña, lo primero que hacemos es perderle el miedo al prójimo. Es verdad, como hicieron esas niñas. Exactamente, o sea, tengo un mensaje para ti, déjame compartirlo. Es el amor con el que vengo a dártelo el que cuenta. Había no mucho, el amor con el que mucho lo recibas. Amor. De hecho, le voy a pedir a producción que al final del show pongamos una foto mía, porque nos retratamos y todo. Yo estuve escribiendo sobre el aspecto, sobre la experiencia, ¿verdad? Pero... Para atarlo con el tema de hoy de las 4 formas de orar, Osvaldo, y esto lo estoy tomando del libro de los capellanes de oración, que dicen que está la primera forma, que es la de petición, la cual la mayoría de nosotros vamos la oración a pedir, ¿verdad? Y yo sé que hemos estado hablando formas de pedir, etcétera. Está la segunda, bueno, y Jesús decía, pedid y se os dará. Está la segunda, que son las formas edificantes de orar, que tienen que ver con realmente lo que tú estabas diciendo, oraciones de gratitud y de alabanza
de amor y de afirmación, donde estamos edificando nuestra conciencia. Y cuando tú agradeces y cuando tú estás en alabanza, tú estás edificando. De hecho, cuando yo oí ese término, me acordé de mi amado Ram Dass, que practicaba la Bhakti Yoga, que es la yoga de la devoción. Y la yoga de la devoción ve todos nuestros momentos diarios como la oportunidad de llenarlos en amor, en ofrecimiento a la divinidad. ¿Ves? Es un acto de, es rendirle culto, devoción a esa presencia. De eso se trata esa segunda forma de orar. El tercero, hablan de algo que a mí me encanta mucho, y es el orar por otros. Lo hacemos en el círculo toda la semana. Porque para mí, yo no sé si tú te sientes de la misma manera, cuando yo oro por otro, es una oportunidad de yo salirme del medio y de mis necesidades y de mis apegos para entregar mi espacio espiritual en beneficio de otro. Es un acto de servicio, ¿verdad? Y como ellos enfatizan, como Jesús enfatizaba, de que el orar por otros, pero que el orar por los enemigos, por orar por aquellos que es difícil quizás amar o relacionarnos. Porque para mí, cuando tú y yo podemos orar sinceramente por otro y por otro que se nos ha hecho retante la relación, es una estimulante bien grande para la transformación personal. Reacción para entonces darte el cuarto. La primera, por repetición, es, ojo, niños, niñas, vamos a evolucionar en nuestra calidad de comunicación. Vamos a evolucionar en el conocernos. Sí, el principio vital de la oración para Osvaldo Mora es desde el corazón, desde el centro. Yo desde el centro es que logro esa armonía y ya no se me ocurre pedir, se me ocurre dar gracias. Porque mi cabeza es la que me llevó a la idea de que no hay. Yo ahora ya no le paro bola a mi cabeza, perdóname. Yo simplemente vengo a mi centro y digo, pero hello, si todo es. Ahora mismo yo estoy experimentando una situación así como que me siento medio inestable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Osvaldo? Sí, estoy haciendo muchos cambios en mi vida. Listo, entonces vamos al centro. Vamos al centro. Gracias. Vamos al centro y desde ahí da gracias. ¿Sí ves? Y obviamente recibo una llamada que mi sobrina tuvo un accidente. Listo, ¿qué hago con eso? Con esa noticia agarro, la abrazo y pongo a mi sobrina en mi corazón, que es el centro de la devoción en la que yo vivo. ¿Qué le doy a mi sobrina? Lo que es mi alimento. ¿Sí ves? Mi corazón es un corazón con dominio. Y eso es perfecto porque ya con el tiempo que nos queda, tiene que ver con la cuarta forma de orar de Jesús. Y cuando vean el diagrama al final del diálogo, van a ver que está en amarillo, que es el arte, lo que es la contemplación. Es estar presente, es entregarse, es encontrar lo sagrado en el diario vivir y tener la capacidad de entrar en el silencio. Es que esa es la base, realmente. El silencio es la base de lo demás. Lo demás envuelve la mente. Esto envuelve el soltar la mente y entrar en la mente divina, ¿verdad? Y toma en cuenta, Ana, que el día en el que tú tuviste la experiencia con las muchachas, ese día tuviste las cuatro formas de orar. Sí. Sí, y ellas estaban también, estábamos en la misma frecuencia. Efectivamente. Tenemos que, la verdad que hoy yo quisiera tener otra hora más de diálogo, pero les exhorto a que vayan al blog y descarguen, aquí les voy a enseñar esta hojita que habla de las herramientas de descubrimiento donde aparecen dentro de cada tipo de oración de Jesús, unas ideas para uno autoanalizarse y decir, ah, yo hago eso, yo hago eso, yo hago eso, y ver todas las formas creativas en que estamos orando, que aunque creamos que no,
sí lo estamos haciendo. Cuando tú perdonas, tú estás orando. Cuando tú te refieres a otro ser con palabras de amor y compasión, tú estás orando. Hay una serie de actividades que hacemos que es, lo tenemos que ver como una oración y seguir trabajando y fomentando eso. Los invitamos de verdad esta semana que se unan a nosotros en oración, ya sea conectándose con Zoom o desde sus hogares. Cualquier cosa nos pueden escribir. Tienes 30 segundos para culminar el diálogo, Osvaldo. Pues sí, la verdad es que la oración es una herramienta poderosísima, es la mejor y la más efectiva de todas. Y mi invitación es a que pues te familiarices con esa herramienta. Amén, amén. Ahora entonces vamos a oír el cántico y de aquí entonces regresamos con la meditación. Thank you.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta. Llegó el momento de la consagración. Consagrarnos en el maravilloso hábito del uso de la oración como herramienta de creación. Te invito a tomar una inhalación profunda. Cierra tus ojitos. Sostén 3-4 segundos. Siente tu divina presencia y exhala. Acomódate. Que la vida en Dios es una vida cómoda. La vida en Dios no es una vida triste, dolorosa o incómoda. La vida en Dios es placentera. Es verdadera. Es clara. Es profunda. Y desde esa experiencia de vivir en Dios, nos mantenemos a partir de nuestra gratitud. Y desde nuestra gratitud, oramos. Oramos con cada cosa que decimos, con cada cosa que pensamos, con cada cosa que hacemos. Oramos. Vivimos en tal espacio de gratitud que todo lo que hacemos es una oración. Cuando preparamos nuestros alimentos en conexión divina, estamos orando. Y es esa oración que en nosotros va a provocar una profunda inspiración, a través de la cual expresaremos nuestro talento con el que Dios nos ha creado. Reconozco que todo está unido, todo es uno. Y desde que vivo en Dios, veo las cosas desde mi libertad. Todo lo que yo haga, todo lo que yo hago, está amparado por Dios. El camino que yo recorro está iluminado por la divinidad. Esto es de lo que nos había hablado el Maestro cuando se refirió al alcanza el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Esto es la plenitud. La plenitud que se consagra desde el centro de mi corazón como un argumento de vida, un argumento eterno de vida. Inhalo y exhalo y reconozco mi presencia en este cuerpo templo. Soy trilogía, espíritu, alma, cuerpo. Y yo experimento esta trilogía en cada instante, en cada momento. Soy unidad. Y desde esa unidad, te veo. Te siento a ti, que eres el prójimo. El mandato del Maestro, la invitación del Maestro, el mensaje del Maestro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Para lo que he tenido que primero amarme a mí, conocer el amor y llegar a compartirlo.
desde ese lugar, digo gracias. Dejamos que ese poder de esa gratitud profunda continúe llenando nuestros espacios interior y exterior. Inhalando y exhalando. Pregúntate cómo tu vida y mi vida se transformaría si oráramos más, si fuéramos totalmente creativos, receptivos en todo lo que tuviera que ver con la oración, si tuviéramos la valentía y la disposición de estas jóvenes que se dieron a 3 días de oración y ayuno y que estaban listas entonces para ser instrumentos de Dios y de servirme a mí. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo somos firmes en nuestro camino de oración. La divinidad nos actúa, nos activa para ser perfectos instrumentos. Te invito a decir que sí. Sí a Dios, sí a la oración. Y hacerlo como hace el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, donde en nuestro diario vivir todo lo hacemos con amor, en ofrecimiento a la presencia. El que fuéramos capaces de vibrar en amor durante nuestras actividades cotidianas, ya eso es la oración más profunda, porque el amor es de Dios, el amor es Dios, y el que vibra en amor, vibra en Dios. Y el propósito de la oración es unificarnos totalmente en Dios. Recordamos esto. Consagramos esta semana al espacio del silencio, al orar por otros, a pedir y afirmar sin miedo y edificar nuestra conciencia mediante la gratitud y la alabanza. Grande eres, Dios. Grande eres. Inhalamos y exhalamos dando gracias por la oportunidad de estar aquí juntos en el momento en que sale esto, en el momento en que otros lo escucharán, unidos en el amor, unidos en Dios. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. Amén. Esa es mi meta esta semana. De hecho, el martes
tengo un, nosotros, yo llevo como casi medio año que todos los primeros martes de mes me uno en oración con todos los líderes de Unity Puerto Rico. Y entonces digo, el martes tengo eso, después el miércoles viene el servicio, el círculo a las 24 horas. Y yo creo que vamos a poder subir esa vibra para llenar de luz este planeta. Y así lo vamos a hacer. Quiero también aprovechar y dar las gracias a todos ustedes por sus ofrendas y diezmos. Les recordamos que todas esas ofrendas y diezmos nos permiten continuar haciendo el trabajo que estamos haciendo y que estamos realmente agradecidos por su generosidad y su amor en esta forma de dar. Con esto entonces yo creo que ya nos podemos despedir. La semana que viene vamos a culminar la serie de los 10 mandamientos de la prosperidad. Culminamos el verano de abundancia 2022 y ya para el 18 vamos a estar trabajando con una serie que hicimos hace 2 años de los 12 potencias del ser, pero viene la versión turbo. Osvaldo, ¿algo que le quieras decir sobre el otoño de poder que vamos a tener ahora empezando el 18 de septiembre? Pues mira que lo que les voy a decir viene repotenciado. Maravilloso. Esa es la palabra que yo veo. Repotenciado. Este otoño viene sabroso. Así que viene importante. De eso vamos a estar hablando. Ya hay va a estar una promo corriendo, pero lo que queremos es crear el entusiasmo. Déjenle saber a otras personas que ustedes sientan pueden beneficiarse de este conocimiento. Y con eso entonces nos despedimos y los esperamos entonces el domingo que viene aquí en Encuentro Espiritual. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Osvaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida. Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org/donar. Buscas la opción Spanish Ministry. Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. Bendiciones. Bendiciones.